Nuestra moneda es un mudo testigo del acontecer de México, reflejo de nuestra identidad y orgullo de las manos que la han acuñado. La historia de nuestra moneda comienza en 1535, cuando el primer virrey de la Nueva España funda la Casa de Moneda de México, primera en el continente americano. Es esa historia en la que se reúnen moneda, valor, arte y técnica, símbolo e identidad, la que se alberga y muestra en el Museo Numismático Nacional. En 1895, por decreto de Porfirio Díaz, se ordenó a la Casa de Moneda la formación de un museo numismático. Interrumpido por la Revolución, el proyecto tuvo un importante avance en 1918 con la adquisición de la sección de moneda mexicana de la colección alemana Ulex. En 1986, con la expedición de la Ley de la Casa de Moneda, quedó bajo la responsabilidad de esta institución la administración del Museo Numismático Nacional, aunque fue hasta 1992, al cerrarse la planta de fabricación de monedas de la calle de Apartado, cuando se determinó que esta sería su sede. Por aquellos años, cobró importancia lo que se llamó patrimonio industrial, formado por las más antiguas edificaciones, máquinas y tradiciones productivas de las que el museo es baluarte. Actualmente, el Museo de la Casa de Moneda conserva, estudia, exhibe y difunde un valioso patrimonio que se divide en cuatro partes. La colección numismática, que incluye monedas y medallas, así como los herramientales y modelos empleados en su fabricación. El propio inmueble, catalogado como monumento histórico y joya de la arquitectura industrial mexicana, que se remonta al siglo XVII. La colección de maquinaria y equipos que preserva íntegro el proceso de producción de monedas, desde la fundición hasta la acuñación. Y el archivo histórico, con documentos de la Casa de Moneda de México y de las casas que alguna vez operaron en el país. Además de otros documentos con temas relacionados a la minería y hacienda pública que datan del siglo XVII. Hoy, el museo integra la numismática y el patrimonio industrial bajo el principio de que el edificio y sus instalaciones deben estar al servicio de la comunidad y en particular de sus vecinos.